That's it. Muchos países alrededor del mundo se han comprometido a avanzar hacia la cobertura universal de salud, la CUS, que implica prestar todos los servicios de salud que la gente requiere con calidad y sin causar penurias financieras. Pero estamos aún lejos de alcanzar esa meta. Millones de personas tienen grandes dificultades para acceder a los servicios de salud prometidos por sus gobiernos o enfrentan serios problemas financieros para obtener los servicios y las medicinas que necesitan. Estas situaciones ocurren no solo por falta de recursos para la salud, sino por grandes ineficiencias en el gasto del sector, y se estima que cerca del 40% de los recursos se desperdician por esta razón. ¿Te imaginas que podría lograrse si se disminuyen esas ineficiencias? El curso masivo abierto en línea, ¿Qué financiar en salud? ¿Y a qué precio?, aborda este desafío. De la mano de los mejores especialistas del mundo en priorización explícita en salud, planes de beneficios y herramientas de regulación de precios de medicamentos, quienes, desde múltiples perspectivas y experiencias, te ayudarán a tomar decisiones informadas de cobertura de salud y de regulación de precios de medicamentos, contribuyendo para ayudar a los países a avanzar hacia la CUS y lograr más salud para la población. Te invitamos a registrarte para participar en este MOOC. Buenos días a todas y a todos. To our English-speaking audience, we have enabled simultaneous translation, which you can access by clicking the globe icon at the bottom of your screen. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Marcela Distrutti, yo soy especialista en salud del BID y coordino la recritería del BID. En esta ocasión, también me acompaña en este webinar mi colega Úrsula Gideon, asesora del BID en temas de salud. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva serie de webinars de la R-Criteria con un tema fundamental: el costo de oportunidad de las decisiones de cobertura de medicamentos de alto costo. Los recursos, como ustedes saben muy bien, son finitos. Por lo tanto, elegir financiar algunos servicios de salud implica necesariamente no financiar otros, y esas decisiones tienen consecuencias importantes para la salud de la población. Estamos hablando del costo de oportunidad de las decisiones. Sin embargo, rara vez se evidencian estos costos de oportunidad a la hora de decidir qué financiar o no para la población. Y de hecho, en nuestra región son muchas escas muy escasas las investigaciones aplicadas que hay sobre este tema. Entonces, es con mucha satisfacción que hoy podemos compartir con ustedes los primeros dos de cuatro, los resultados de los primeros dos de cuatro estudios que fueron realizados por la Recreteria bajo la coordinación técnica de Gu Catalina Gutiérrez. Sobre el costo de oportunidad de las decisiones de asignación de recursos. En estos primeros dos estudios, nos enfocamos en el costo de oportunidad de financiar medicamentos de alto costo. El primer estudio es sobre Colombia y su autora principal es Catalina Gutiérrez. El segundo estudio es sobre la República Dominicana y su autora principal es Natalia Johansson. Estos estudios ya están disponibles online. Los links a estos estudios estarán en el chat de este webinar. Yo creo que la versión en español y la versión en inglés estará disponible en la página web de la Recriteria en los próximos días. Ese webinar, de hecho, va a ser como una conversación con Catalina y Natalia sobre los principales resultados de este estudio. Y luego Javier Guzmán nos compartirá algunas reflexiones sobre los mismos. Y finalizaremos esta sección con una dis discusión con todos ustedes. Entonces, antes de empezar, me gustaría solo presentar brevemente a nuestros invitados en el día de hoy. Catalina Gutiérrez es economista, tiene más de 15 años de experiencia brindando asistencia técnica y asesoría a los gobiernos de la región y también a organismos internacionales. Ella posee una, un PhD en economía de la Universidad de Nueva York y una maestría en economía de la Universidad de Los Andes. Natalia Johansson posee una larga trayectoria en investigación y en el diseño e implementación de políticas de salud en la región. Ella ha sido la coordinadora técnica de un proyecto del BID que apoyó el diseño de un plan de beneficios en Argentina. Actualmente ella es directora de proyectos de la consultora Soul Healthcare. Javier Guzmán es director del programa de salud global del Center for Global Development. También es director de la Secretaría de la Iniciativa Internacional de Apoyo a las Decisiones. De CGD, que apoya la institucionalización de la evaluación de tecnologías sanitarias en Asia y en África. Entonces, finalmente, antes de empezar, quisiera invitar a todos a participar activamente y a enviar sus preguntas a lo largo de la, de, de, de la conversación a, a todos nuestros invitados, y para eso pueden utilizar el icono de QA que está en la parte inferior de sus pantallas. Bueno, sin más, empecemos. Adelante, Úrsula. Mil gracias, Marcela. Hola a todos. Totalmente de acuerdo contigo, Marcela, el tema de costo de oportunidad es demasiado relevante que se tenga en cuenta en la toma de decisiones de cobertura y me atrevo a decir, es quizás un tema un poco demasiado ignorado justamente, tanto a nivel de los estudios como de la toma de decisiones reales. Eh, lo que esperamos es que con lo que va a presentar hoy Catalina y Natalia van a tener como un sabor aplicado de lo que, de por qué creemos que el costo de oportunidad es algo tan importante para la toma de decisiones y que no se trata de ahorrar recursos sino obtener más salud para la población. Y como para cambiar un poco el formato, lo que hemos hecho es que en vez de que Natalia y Catalina hagan una presentación, simplemente hemos escogido un, un formato de, de entrevista para enfocarnos en los resultados más importantes. Entonces, sin demorarme más, de una vez... Eh, voy a empezar con la primera pregunta dirigida a Catalina. Catalina, bienvenida. Qué gusto tenerte acá. Eh, quería preguntar con la siguiente pregunta. ¿Qué motivó esta investigación o estas investigaciones y cuál es la relevancia de ellas para la región? Bueno, primero gracias Marcela y Úrsula. Un saludo a todos. Muy grato poder estar aquí acompañándolos hoy. Eh, la razón principal que motivó el estudio es la preocupación que, o sea, sabemos que las nuevas tecnologías están poniendo una gran presión en todos los presupuestos públicos de salud en el mundo, no solo en nuestros países, en el mundo. Eh, y esto en un contexto de reducido espacio fiscal, eh, particularmente post-COVID, en donde estamos viendo contracción o eh, parada en el crecimiento del gasto. Entonces, eh, no, nuestra preocupación radicaba en que cada vez hay más países de la región que cubren medicamentos de muy alto costo, algunos de incierta efectividad o reducida efectividad eh, y con un impacto presupuestario muy alto. Eh, algunos de estos países, de estos medicamentos, no se cubren inclusive en países más ricos que los nuestros. Entonces, la preocupación es, bueno, como ya dijo Marcela. Esto, estas inversiones o la financiación de estos medicamentos necesariamente está desplazando servicios de salud eh, en otras partes del sistema y pues nuestra preocupación era como bueno, ¿cuál es el costo que estamos perdiendo por financiar esto y dejar de financiar los otros servicios? ¿Cuál es la ganancia de estos medicamentos versus lo que estamos dejando de financiar? Cuando nos pusimos a mirar un poco qué se sabía, encontramos que a había muy poca información para la región, si bien es un tema que es estudiado en otras partes del mundo, para nuestra región la información es casi nula, entonces no sabemos, la, la verdad es que no sabemos cuánto nos están costando estas decisiones, podemos estar incurriendo en digamos costos muy altos sin saberlo, entonces eso fue básicamente lo que, lo que motivó el estudio. Mil gracias Catalina eh, creo que ya entraste a hablar de, del tema de costo de oportunidad de alguna manera pero como este es el, el foco central de todos estos estudios, quizás vale la pena que nos expliques como muy brevemente de qué se trata cuando hablamos de costo-oportunidad para que todos entendamos lo mismo. Perfecto. Eh, voy entonces a, podemos empezar a, a proyectar tres, cuatro diapositivas muy cortas que tengo para, para ayudar a, a entender este, este concepto que a veces no es tan fácil de, de capturar. Entonces, ya Marcela lo dijo, el, elegir financiar algunos de servicios de salud significamente, significa necesariamente no financiar otros. Eh, estas decisiones tienen consecuencias en términos de la salud poblacional, es decir, siempre hay alguien que paga el plato roto por los servicios que se dejaron de cubrir. El costo de oportunidad no es otra cosa que el beneficio que podríamos haber recibido, pero al que renunciamos por haber tomado otro curso de acción. ¿Cómo medimos entonces este costo de oportunidad? Hay dos conceptos que se usan en economía de la salud para aproximarnos a, a, este, a esta medida. El primero es el beneficio neto en salud, que usa un, un, el umbral de costo-efectividad. Voy a explicar brevemente los dos. El beneficio neto en salud es la salud adicional que ofrece el medicamento de alto costo en comparación con el tratamiento alternativo. Es decir, hay un tratamiento existente, llega un medicamento nuevo que ofrece mayores beneficios. ¿Cuál es la diferencia en beneficios en salud que me trae el medicamento de alto costo versus la alternativa que existía? Menos la salud que podría lograrse si los recursos adicionales necesarios para financiar el medicamento de alto costo se usaran en cambio para mejorar la oportunidad y el acceso a través del sistema de salud. Entonces, eh, la, la fórmula que ven... En sus pantallas básicamente tiene dos componentes. El primer componente son los años de vida ajustados por calidad que provee el medicamento de alto costo, menos los años de vida ajustados por calidad que provee la alternativa. Es decir, estas son las ganancias en salud de la nueva tecnología. Brevemente explico los años de vida ajustados por calidad que me están midiendo. Eh, un año ajustado, un, un año de vida ajustado por calidad es equivalente a un año vivido en perfecta salud. Entonces, por ejemplo, si tenemos un medicamento que me alarga la vida en un año, pero la calidad de vida que tengo es la mitad de perfecta salud, ese medicamento me aporta medio año de vida ajustado por calidad. Eso es, eso es como, digamos, medimos los beneficios en salud. Entonces, ese primer componente es la ganancia en salud de la nueva tecnología. Comparado con la tecnología anterior, esa información de proviene de estudios clínicos y lo multiplicamos por el número de, de personas que se beneficia, la NAI. El segundo componente de la ecuación es la pérdida en salud por desinversión en otras tecnologías y aquí voy a hablar del de umbral de costo efectividad, que es el término UCE, la abreviación que encuentran ahí. Eh, Qué es el umbral de costo efectividad? Es el es lo que le cuesta a un país producir un año de vida en perfecta salud. Digamos el precio de una camiseta es 10 dólares. Bueno, el precio de un año de vida ajustado por calidad en perfecta salud es el umbral de costo efectividad. Ese es el valor. Entonces, cómo calculo cuánto beneficio me traería esa plata o cuánto o cuánto pierdo por desinvertir esos recursos. Que, que requiero para financiar el medicamento de alto costo, eh, cuánta salud pierdo. Entonces, ¿qué miro? Miro el costo del medicamento de alto costo menos el costo de la alternativa, es decir, la diferencia en los costos. Esos son los recursos adicionales que voy a tener que poner eh, para, para financiar el medicamento de alto costo. Y lo saco del sistema de salud de alguna forma. ¿Cuánto podría yo comprar de salud con esos recursos? Pues sencillamente es... Divido ese monto de recursos por el precio. Tengo un presupuesto, lo divido por el precio de las camisas, me da eh, el, el, el número de camisas que puedo comprar. Eso es exactamente lo que tengo ahí en esa fórmula. Entonces, así medimos el beneficio neto en salud, los costos de los medicamentos y los, el número de personas atendidas se obtiene de información de los países. Eh, y como les conté, los años de vida ajustados por calidad son de estudios clínicos internacionales y el umbral de costo-efectividad lo tomamos de estudios muy rigurosos anteriores que se hicieron para ambos países. Siguiente. Ya terminaste, ¿verdad, Cata? Entonces sí. pasa a la siguiente pregunta. Eh, cuando diseñamos estos estudios, hablamos de esta metodología que acabas de, de describir y usamos el umbral de costo-efectividad, ¿verdad? Pero ahí tuvimos una discusión adicional muy interesante que nos llevó a, a aplicar, además de esta metodología que acabas de describir, otra metodología. ¿Nos quieres contar un poco y por qué decidimos hacerlo? Sí, entonces esto fue una, una discusión muy, muy enriquecedora y muy interesante, y creo que dio un resultado que es muy importante para la región. Entonces, vol volvamos a la, a, la, a la diapositiva anterior. Eh, y, y les explico un poco qué, qué fue, cuál, en qué consistía la discusión. Entonces, cuando empezamos a revisar las metodologías estándar para estimar el costo oportunidad nos dimos cuenta que son métodos diseñados para países que no tienen brechas significativas en cobertura de servicios esenciales. Los servicios esenciales son intervenciones muy costo efectivas, es decir, de muy bajo precio que traen muchos beneficios en salud. Dos de ellas, por ejemplo, son el control de la diabetes. Y el otro es el tamizaje para cáncer de cuello uterino. Son dos intervenciones que son de muy bajo costo, pero previenen enfermedades y previenen complicaciones muy costosas y aportan muchos años de vida eh, en este por, e por esta razón. Entonces, eh, un poco lo que, lo que vemos es que el umbral se calcula como el precio o el gasto promedio que un país paga por un año de vida ajustado por calidad. Eso fue lo que les expliqué la vez pasada. Eh, entonces, si... Me cuesta 10 dólares tener un año de día ajustado por calidad, el umbral es 10. ¿Por qué se usa el precio promedio en la fórmula anterior? En los países en donde no hay brechas de, de, de servicios esenciales, pues uno no sabe en dónde se va a desinvertir. Digamos, sabemos que tenemos que sacar esos recursos del sistema de salud, pero no sabemos exactamente cómo se va a hacer ese ajuste en el sistema de salud. Entonces, tiene sentido utilizar el precio promedio, si sí? Es asumir que. Esa desinversión ocurre a todo lo, a, en todo lo largo del, del, de los servicios de salud. Es una aproximación, ¿sí? Pero en nuestros países nosotros sí sabemos que tenemos brechas en cobertura de servicios esenciales. Sabemos que con esos recursos que estamos destinando a los medicamentos de alto costo podríamos cubrir esas brechas. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la pregunta relevante para nuestros países es... Más bien, si dedico esos recursos a cubrir esas brechas, ¿cuánta salud me gano en comparación a la que me gano cubriendo el medicamento de alto costo? Entonces nos pusimos a pensar, bueno, si quisiéramos estimar eso, ¿cómo, cómo lo haríamos? ¿Cuál sería la metodología que utilizaremos? Porque nos parece que esa es la pregunta relevante para nuestros países. Y eso fue lo que hicimos. En República Dominicana encontramos, por ejemplo, que el método del umbral subestima el costo de oportunidad de manera muy importante. El, el verdadero costo de oportunidad de nuestros países, que es la cobertura de esas brechas, el costo de oportunidad con el método de brechas es casi cuatro veces el costo de oportunidad con el método del umbral. Entonces, digamos, esto es un resultado del estudio que es muy importante para países que tenemos brechas en servicios esenciales y requerimos metodologías apropiadas para esas condiciones. Muchas gracias, Catalina. Ahora sí, todos estamos muy ansiosos de saber, pero ¿cuáles fueron los resultados de los, estu de los estudios en Dominicana y, y Colombia? ¿Cuál es este costo de oportunidad? ¿Nos quieres contar? Bueno, entonces, si quieren, pasemos a la próxima diapositiva. ¿Qué fue lo que hicimos? No estamos hablando aquí de medicamentos específicos, pero lo que hicimos fue coger una muestra de medicamentos de alto costo. Los escogimos o bien porque el costo impacto presupuestario que estaban teniendo estos medicamentos en, en, en cada uno de los países era muy alto, Os decían, absorbían una proporción significativa de recursos o porque su costo por persona tratada al año era muy alto. Entonces, Tuvimos, tuvimos otras cosas en cuenta, pero en resumen, digamos, esos fueron los dos criterios que escogimos y para cada país es, con esos criterios nos salieron una, una, una muestra de 10 medicamentos. Yo no estoy esperando que vean, digamos, los, los números que, que están ahí, pero desafortunadamente no se están viendo los, los títulos de las, eh, de las filas, de las columnas, eh, pero un poco lo que quería sencillamente que vieran es que... Cal Básicamente calculamos cada uno de los elementos de la fórmula que les conté. Entonces, calculamos cuál es la diferencia en beneficio en años de vida del medicamento de alto costo versus la alternativa. Calculamos cuál es el costo, la diferencia en el costo de esos medicamentos, el número de personas tratadas y calculamos el beneficio neto. El número que ven ahí en azul resaltado al final de la tabla es el beneficio neto en salud, eh, que en este caso pues es negativo. Eh, los 10 medicamentos de alto costo, lo que encontramos es que los 10 medicamentos de alto costo brindan beneficios adicionales que van desde dos, sema dos semanas de vida. Algunos de, de estos medicamentos dan dos semanas de vida en todo el transcurso del tratamiento de la persona o la vida de la persona, dos semanas hasta un año y seis meses de perfecta salud, con un costo para el sistema de salud en el caso colombiano de 543 millones de dólares. Atienden estos 10 medicamentos 23.000 pacientes. Si los recursos adicionales que se destinaron a la financiación de estos medicamentos de alto costo se si hubieran destinado a ampliar la oportunidad y la calidad de los servicios de salud con una costo-efectividad promedio, es decir, el método del umbral, Colombia habría podido ganar mil años de vida en perfecta salud. O sea, estamos hablando de unas cifras muy importantes. Y pues las ganancias. Eh, ya juzgarán eh, los, los eh, ya, ya pues digamos son, son pues reducidas eh, siguiente miremos el caso de, de república dominicana eh, aquí sí se están viendo las columnas en el caso de república dominicana los 10 medicamentos de alto costo brindan beneficios que van desde 3 meses hasta un año y 10 meses en perfecta salud durante toda la duración de los tratamientos con un costo para el sistema de salud de 154 millones de dólares y atienden 1.807 pacientes. Eh, los medicamentos que nos salieron en ambos eh, grupos son diferentes, obviamente, porque los, los costos y los precios de estos medicamentos son diferentes y el número de personas eh, tratadas es diferente. Si estos recursos se, que se destinaron a la financiación de los MACs si hubieran destinado a ampliar la oportunidad y la calidad de los servicios de salud con una costo efectiva promedio, es decir, nuevamente el método lumbral, se habrían ganado 35.258 años de vida en perfecta salud. Entonces, estos costos de oportunidad son importantes. Esta es la salud que se pierde. Estamos hablando de 35.000 años de vida en perfecta salud por cubrir 10 medicamentos durante toda la duración del tratamiento de, estos, eh, de estas condiciones que tratan. Eh, siguiente y quizás el resultado que a mí personalmente me parece más importante y más interesante es eh, qué encontramos entonces con esta nueva metodología entonces dijimos bueno en ensayemos a ver eh, estimemos ¿Qué pasaría si este, los recursos que se requieren para financiar estos medicamentos de alto costo en República Dominicana se utilizaran para cubrir dos brechas en servicios esenciales? El primero es la detección noto oportuna para el cáncer de cuello uterino mediante intervención visual o pruebas, como el Papa Nicolau de muy bajo costo y el segundo es la detección y manejo de diabetes en adultos en riesgo, incluido el control glucémico y el manejo de la presión arterial y los lípidos y el cuidado constante de los pies. Es decir, no incluye medicamentos, es sencillamente control, eh, control y el manejo de diabetes. Lo, los resultados nos indican que si utilizáramos los recursos que se requieren para cubrir esos medicamentos de alto costo, se podría cubrir el 100% de la brecha. En detección oportuna de en tamizaje de cáncer de cuello uterino y el 46% de la brecha en detección y manejo de la diabetes. Eh, y se ganarían 127,887 años de vida en perfecta salud para el país. Es decir, casi cuatro veces lo que se gana con el método del umbral. Eh, eso, eso básicamente son los resultados que encontramos. Gracias, Catalina. Eh, creo que hiciste un caso claro de que uno debería por lo menos considerar este costo de oportunidad en la toma de decisiones, aunque creo que todos estamos de acuerdo que no es el único criterio, pero sí creemos que debería ser parte de los criterios. Natalia, hola. Eh, sí. Ahora una pregunta para ti. Vimos que puede ser muy relevante, que los resultados son impresionantes, pero también se vio un poco complicado. Eh, ¿Tú cómo ves, qué tan factible ves que, que este tipo de cálculos y en particular lo de, del método de brechas de cobertura se haga de manera, se hagan estos estimativos de manera rutinaria e inclusive a lo mejor se incorporen en, en la toma de decisiones? Bueno, eh, sin, sin lugar a dudas, Úrsula, para poder realizar esto de manera sistemática hay que invertir en, en las bases de datos y en la información que se necesita, digamos, para, para poder realizarlo. Nuestros países tienen una, digamos, una cuenta pendiente o una brecha todavía para poder eh, realizar estos estudios de manera sistemática. Sin embargo, dicho esto, también es, es importante decir que los países tienen datos, ¿no? O sea, provenientes generalmente de lo que es la facturación. Es decir, en este caso estábamos analizando los medicamentos de alto costo, con lo cual los precios y las cantidades eh, de... Eh, eh, para, para poder hacer las estimaciones de costos, eh, los teníamos disponibles. Eh, cuando uno avanza a lo que son los servicios esenciales y a poder estimar estas, eh, estas brechas que comentaba Catalina, se hace mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay que tener estimada la necesidad y a su vez estimada la utilización para cada una de, de las prestaciones, eh, de los bienes y servicios, en este caso, que conformaban esa intervención. La realidad es que eh, para poder avanzar en esas estimaciones que hicimos, bueno, utilizamos datos de distintas fuentes, utilizamos fuentes de datos nacionales e internacionales. Eh, utilizamos datos de encuestas, digamos, para poder, eh, eh, y aproximaciones también de datos de encuestas locales y aproximaciones de bases de datos internacionales para hacer las estimaciones de necesidad. Y utilizamos datos de registro que, eh, con los que contaba la, la CISALRIL y el Ministerio para aproximar las, las tasas de uso de cada una de, eh, de las prestaciones que estaban dentro de esas, eh, de esas canastas. Eh, es cierto que, digamos, hay, hay dificultades con respecto a la calidad de estos, de estos datos. No obstante, también es importante tener en cuenta que en la medida que uno los va utilizando y va mostrando el impacto eh, y la importancia que tiene generar sistemáticamente esta información para la toma de decisiones, que quedó clarísimo con lo que comentó Catalina y con lo que explicó muy bien Catalina, creo que digamos, se van a ir eh, avanzando en, en las mejoras en los sistemas de, de información para poder, eh, para poder contar con esos datos. Otro tema importante acá fue también la, digamos, los ratios de costo-efectividad para poder realizar estas, eh, estas estimaciones. Eh, en este sentido, lo que utilizamos fueron bases de datos internacionales, que hoy hay bases de datos como la base de datos de TAFT, que cuenta con un repositorio de, eh, de información y con evaluación de la calidad de los estudios que se han realizado en, eh, en costo-efectividad en los últimos 20 años. Y lo que utilizamos, y ahí, digamos, eh, fue eh, Dan Ollendorf y todo su equipo, nos eh, trabajamos conjuntamente con ellos para poder realizar esta adaptación de estos ratios de, eh, de costo-efectividad incremental que están en la literatura para otros países y otros años y traerlos, y a, digamos, a, en, a República Dominicana y a Colombia para poder hacer las estimaciones, eh, las estimaciones eh, a nivel local. Acá sí es muy importante tener en cuenta que cuando uno utiliza esta, esta información, digamos, de distintas fuentes eh, que no tiene la, la calidad eh, óptima, tiene que hacer análisis de consistencia, tiene que hacer, digamos, una evaluación exhaustiva, tanto, digamos, del proceso, como también, nosotros decimos, de pasar por el tamiz del sentido común los, eh, los resultados, ¿no? Y ese fue el trabajo que, eh, que hicimos eh, para poder, utilizando distintas fuentes de datos, eh, lograr y, y acercar los resultados que mostraba Catalina. Mil gracias, Katali uh, Natalia, perdón, Natis. <laughs> Mil gracias, muy, muy clara tu respuesta. Mucha creatividad, también mucha colaboración con, con personas pues, que saben mucho. Y eso me lleva a contarles que tenemos la sorpresa de tener a Dan, que nos va a comentar brevemente un poco su visión. Dan Ollendorf, que yo creo que, que muchos de ustedes conocen. Dan, nos va a hablar un poco de la relevancia de estos estudios desde un punto de vista más global. Entonces, Dan, thank you so much for joining us. Please go ahead with your comment on the relevance of these kind of studies. Thank you, Ursula, and thank you all for inviting me. It really was a pleasure to be able to uh, work with Catalina and Natalia on this on this uh, effort. Uh, it really does highlight for me a number of challenges that uh, we face in trying to understand some of these questions. Um, clearly, uh, you saw the data that uh, both Catalina and Natalia spoke about. Uh, it is important to remember that we are talking about two upper middle income settings. So these are settings in which you might think, on the face of it, that full investment in essential health benefits and uh, established cost-effective medication should already be the case but we clearly see that that is not the case uh, and that funding for high-cost therapies for uh, very specialized or in some cases rare disease are um, affecting health in a number of negative ways and this is certainly not something that is uh, specific only to colombia and the dominican republic we also face issues like that even here in the u.s um, certainly, the COVID pandemic highlighted for us that the lack of investment in our public health infrastructure was costing lives and diminishing quality of life while we were spending what we pay on these drugs, the highest prices in the world uh, for these very specialized therapies. One of the other things that this effort highlighted for me is that it really should be very easy for decision makers in. Uh, low and middle income countries to access information on the health benefits that essential benefits and other services provide. Uh, but it really is difficult. It took a very intensive research effort uh, on the part of Catalina and Natalia and their teams to really generate the information necessary to inform this conversation. So, uh, along with the discussion, there really is a call to create a publicly available data bank. That would have information on the health gains associated with established ser services and essential benefits so that any decision maker, when thinking about their own benefits package, can understand the trade offs associated with investment in a potential high cost therapy for a limited or specialized area relative to the essential benefits that might be more, more uh, beneficial on a population wide basis. I do also want to make mention that uh, along with that call for public data, uh, Natalia mentioned the uh, cost-effectiveness database that we maintain at Tufts which now includes over 13,000 studies, published studies focused on uh, quality-adjusted or disability-adjusted life years as the measure of health gain. That database is now available to any individual researcher or institution in a low or middle-income setting for free. So uh, please reach out to us to uh, ask questions about accessing the data. And so that is one, at least one effort to try to make uh, the data available. Uh, the other data set that Natalia mentioned was our database on quality gains, which is focused specifically on measuring the health gains between comparative treatments. Um, that is a very difficult database to really scale because. The availability of different treatments and different comparators is very different uh, by country. And so, a lot of uh, additional effort was require, required to really understand the gains that are associated with these specialized treatments. Uh, so, again, there is an opportunity to try to make that kind of information publicly available and accessible as well. So, thank you again. It was really a pleasure to be part of this effort, and I look forward to seeing. How the work is carried forward in the future. Muchas gracias, Dan. Creo que ahí hubo un llamado también, como a la comunidad global, de que tenemos que pensar bien en el tipo de datos que pueden ser útiles para la toma de decisiones y para analizar los trade-offs que hay en, en, en cuando se decide cubrir una cosa y no otra. Gracias, Dan. Ahora sí, Javier Guzmán. Por favor, adelante con tus comentarios frente a, a estos estudios. Muchas gracias, Úrsula. Primero que todo, eh, gracias por la invitación. Es para mí un placer estar acá. Y felicitaciones al BID, a Catalina, a Natalia, a Dana, a, a ti también por este trabajo tan interesante. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es muy importante cuantificar este costo de oportunidad. Porque se habla mucho del costo de oportunidad, pero ponerle un número y cuantificarlo es algo muy poderoso. Lo segundo, creo que muestra la importancia del de continuo del sistema de priorización. Si uno le pregunta a cualquier persona en Colombia o en República Dominicana eh, está incluido la vacuna de VPH o está incluido el tratamiento o, la, o, el, o el manejo de la, de la hipertensión, la respuesta es sí, claro, está incluido pero el estar incluido, es decir, la toma de decisión de cobertura, no significa que estemos midiendo que ese servicio o que esa intervención esté llegando a los pacientes que lo necesitan. Entonces, el acceso, la utilización, el monitoreo y evaluación de las decisiones de cobertura es algo que está perdido en nuestro sistema. Y creo que es eso algo importante que ustedes resaltan. Yo creo que para mí hay, hay cuatro razones por la que estamos viendo este, este, esta situación eh, y tengo Cuatro razones y, y cuatro acciones que las pueden solucionar. Las cuatro razones son: lo primero, no tenemos unos marcos legales explícitos acerca de la obligatoriedad de considerar el costo de oportunidad en nuestros sistemas de priorización. Incluso en algunos de nuestros países, y es el caso de Colombia, la costo-efectividad fue excluida en forma activa del marco legal colombiano. Eso es problemático, pero muchos países que están en discusión de sus marcos legales creo que es importante considerar la obligatoriedad, no de que sea una respuesta automática, pero sí de considerar este costo de oportunidad en las decisiones. Lo otro es que a menos que se tenga ese requerimiento legal, no existe una conversación de cuál es el contrato social. ¿Qué debemos...? comprar con el dinero que tenemos, cuánto dinero tenemos para salud, cuál es el umbral de costo efectividad, algo que no sea explícito en, en nuestras sociedades. La segunda razón por la cual vemos esto y tenemos estos problemas es que el sistema no está, los sistemas no están estructurados para considerar un solo presupuesto en salud. Y el caso de República Dominicana es bien interesante porque ellos tienen, por un lado, el plan de beneficios y por otro lado, una cuenta para pagar para medicamentos de alto costo. Y esto lo que implica es que no es fácil considerar el costo de oportunidad en relación a salud como un todo. Y esto, asimismo, trae dificultades cuando se, se busca implementar soluciones para mejorar ese beneficio en salud, Benefic eh, soluciones como la compra conjunta, como la negociación centralizada, como utilizar el costo, la costo-efectividad para reducir los precios. El tercer problema que yo creo son los que los datos no están. Ustedes lo dijeron, eh, no hay información de cobertura, la información de cobertura no se utiliza en la toma de decisiones, no hay información sobre el costo de oportunidad, ya habló Dan de la importancia de bases de datos públicas y eso es importante como un problema que debemos solucionar. Finalmente, el cuarto problema yo creo es que los grupos de interés y los grupos, los actores interesados en la salud de nuestros países muchas veces están preocupados por su propia enfermedad muchas veces están apoyados por la industria muchas veces no existe una 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 conversación transparente de cuánto dinero tenemos y cómo vamos a utilizar este dinero muchas veces incluso existen marcos legales que favorecen estos grupos minoritarios y creo que es válido tener la conversación entre cuál es el balance entre la eficiencia y el valor por dinero y la equidad o, o cómo nosotros priorizamos ese valor de del beneficio en salud eh, para nuestras poblaciones. Entonces, teniendo en cuenta esos cuatro puntos principales de, de problema, yo creo que para mí la solución es primero que que haya una conversación sobre, sobre ese marco legal y ese acuerdo social en los países que no lo han tenido y en los países que están hablando de reformas a la salud. Creo que en esa conversación es importante hablar de cuánto estamos gastando en salud en nuestros países. En Latinoamérica gastamos 1.100 dólares al año por persona en salud y eso es ajustado por capacidad de compra, 1.100 dólares. ¿Qué podemos comprar con esos 1.100 dólares? La población en nuestros países piensa que hay muchísimo más dinero y que el dinero o se lo están robando o alguien se está haciendo muy rico con los dineros de la salud. No hay una conciencia de que tenemos un bolsillo limitado, de que la chequera no es abierta. Y por supuesto, parte de la conversación es cómo aumentamos esos 1.100 dólares, pero también es cómo mejoramos el uso de esos 1.100 dólares. Entonces, esa conversación hay que tener. Lo segundo, hay que tener una, transpa una conversación transparente y una discusión explícita sobre el costo de oportunidad y la importancia de incluirlo en la toma de decisiones. Eso todavía sigue siendo algo de académico, sigue siendo algo que... Que de pronto algunas agencias de tecnología quieren tener, pero los tomadores de decisiones, los médicos, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de profesionales en la, en la salud, no asumen el costo de oportunidad como un tema de conversación. Y creo que esto hay que desmitificarlo y hay que ponerlo en, en términos sencillos, como Catalina estaba haciéndolo, hablando de, si yo gasto un peso acá, pues no lo gasto acá. Y el presupuesto de salud es uno solo presupuesto. ¿Y cómo hacemos para que ese presupuesto realmente se invierta de la mejor manera? Pero ahí tiene que ver mi tercer punto de solución, que es el sistema, los sistemas tienen que modificarse para que realmente un presupuesto sea un presupuesto. Y esto significa, lo vimos en Beneluxa, Beneluxa tenía, Holanda tenía compradores, tenía aseguradores que compraban directamente para sus afiliados, pero cuando llegó la hepatitis C se dieron cuenta que era imposible tener ese sistema y decidieron unir eh, estos aseguradores en un solo pool de negociación, un solo pool de compra. ¿Cómo hacemos para mejorar esa estructura de nuestros sistemas, para mejorar la negociación, para mejorar que la costo-efectividad informe negociaciones de precio, para mejorar que incluso haya carriles rápidos para mejorar la competencia? Esto aquí tiene que ver la agencia sanitaria, las agencias de regulación. ¿Cómo hacemos compras conjuntas para, eh, como decía, tener eh, una mejor capacidad de negociación? Y una cosa que es importante al futuro es que... La incertidumbre en el valor en salud y la incertidumbre en la costo-efectividad solo va a aumentar. Y está aumentando en forma muy importante porque agencias como la FDA están aprobando todos los medicamentos con menos información. Y ellos, digamos que, tienen la posibilidad de mirar cómo el medicamento tiene un desempeño bueno, regular o malo en el mercado. Nosotros estamos tomando decisiones basándonos en esa información. En un punto muy temprano en la vida del medicamento, tenemos que prepararnos para manejar con flexibilidad esa incertidumbre y poder tomar datos en la vida real de efectividad, datos en la vida real de utilización y hacer acuerdos de riesgo compartido, o acuerdos de, 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 de si no están los desenlaces, no pagamos. Y finalmente, creo que es importante un sistema de información que incluya medición de coberturas, que incluya efectividad de medicamentos claves, no puede ser para todo, tiene que haber medicamentos trazadores y un sistema de información que yo también creo es importante ponga sobre el tapete cuáles son esos, eh, esos intercambios de, de, de dinero que existe entre los actores, lo que se llama el Sunshine Act y cómo la industria de alguna manera puede estar financiando agrupaciones de pacientes, agrupaciones de, 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 de grupos de interés que les interesa un medicamento particular. Y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Úrsula, esos son mis cuatro problemas, mis cuatro soluciones y muchas gracias por la invitación. Mil gracias, Javier. Eso fue brillante. Ni que lo hubiéramos planeado así, pero era como... Catalina y Natalia contando la metodología, el porqué, los resultados y tú haciendo un análisis de política y además dando recomendaciones muy concretas. Mil gracias. Espero que de ahí salga un policy brief o algo porque estuvo muy bueno. Eh, ahora le paso la palabra a Marcela para que nos modere la sesión de preguntas. Marcela. Muchas gracias, Úrsula, y muchas gracias a todos nuestros... Eh, eh, panelistas y comentaristas. Yo creo que ha sido, está haciendo una sección realmente eh, súper interesante y, y lo que se ilustra por el número de participantes que tenemos en esta sección y también por el número de preguntas y respuestas y preguntas que están llegando. Eh, estoy intentando organizarlos un poco. Quería empezar eh, preguntando a Catarina, y a, a, a Natalia que nos contaran un poco qué pueden hacer los países para reducir el costo de oportunidad. De los medicamentos de alto costo. Es una pregunta que, que está llegando de diferentes maneras, eh, eh, pero hay varias preguntas como relacionadas con este tema. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las alternativas para los países? Bueno, yo, pues digamos, yo creo que Javier um, tocó algunos temas ahí como importantes, pero pues ahí yo creo que hay tres cosas que, que, que es importante hacer. El primero es realmente formalizar. Eh, la inclusión del costo de oportunidad en la toma de decisiones. Pues realmente tenemos que visibilizar para que haya claridad de cuáles son los, lo que estamos pagando en términos de vidas, de, 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 de vida y calidad de vida por cubrir estos medicamentos, eh, es, es visibilizarlo. Eso no puede estar debajo del tapete. Esa es la primera y eso implica fortalecer nuestras agencias sanitarias y pues todos los temas de fortalecimiento de información que ya... Eh, se discutieron el segundo es el tema de manejo de precios eh, ahí una de las preguntas que vi es por qué preguntan por qué uno de los medicamentos creo que es el eh, uno de los medicamentos estudiados para para Colombia el pembrolizumab da un beneficio positivo eh, y es estamos hablando de diferencias de precios que pueden ser pequeñas pero que se multiplican um, cuando miramos el número de pacientes tratados entonces el tema de precios es importante en el caso del pembrolizumab lo comparamos con otro medicamento de alto costo que era la mejor alternativa disponible eh, y entre esos dos medicamentos de alto costo hay uno que provee beneficios adicionales mientras que el otro no entonces el tema es un tema de, de precios estos cálculos son muy sensibles a los precios. Dentro de los, dentro de los análisis que hicimos vimos, por ejemplo, que algunos de estos medicamentos con un descuento de 20 o 30% eh, en su precio eh, registrado en el precio promedio que se registraba en Colombia ya empezaban a ser eh, unos costos de oportunidad, de cero o, o, o sin costo de oportunidad. Entonces, el tema de manejar los precios. De tal forma que no se incurren estos costos, es muy importante y Javier hizo referencia a algunos de los mecanismos que existen para control de precio. Y el tercero que yo sí creo que realmente tenemos que considerar seriamente es algunos de estos medicamentos aportan unos beneficios clínicos muy reducidos. O sea, estamos hablando de dos semanas de vida en perfecta salud a lo largo de todo el tratamiento y la vida de la persona por unos costos de oportunidad realmente significativos. Yo creo que nosotros como países tenemos que decidir si vamos o no a cubrir esos medicamentos. Entonces, esos serían como los, los tres eh, temas que yo creo que se deben abordar. ¿Se cubre o no se cubre? ¿Vamos a manejar los precios de una manera más efectiva para no incurrir en estos costos de oportunidad? Y tenemos que visibilizar lo que es lo primero que necesitamos, pues es saber, bueno, cuánto, cuánto nos está costando en vidas, en vidas, en vidas, años de vida con, vividos con calidad. No sé, Natis, que quieras, quieras tú agregar algo. No, creo que, que es por ahí el, el, el camino. Muchas ah. gracias. No, adelante, Natis. Muchas gracias. Me estoy aquí viendo las preguntas una vez más. Llegó una pregunta muy interesante sobre el tema de la judicialización, que sabemos que es un desafío bastante grande en nuestra región, en países como Colombia. Y de hecho, la pregunta es... Habría espacio para considerar el costo de oportunidad en las cortes, ¿no? Al, al evaluar los, las solicitudes de uso de medicamentos. No sé si a alguno de los panelistas les gustaría hablar un poco de este tema. Pues si quieren, yo hago una primera intervención y después eh, estoy seguro que aquí todos tienen enorme conocimiento en eso. Eh, en Colombia, por lo menos, cuando uno, que es uno de los países con más, más judicialización en salud, si uno mira la legislación, uno se da cuenta que no hay absolutamente ninguna legislación internacional, ni eh, acuerdos internacionales, ni legislación nacional que diga que haya que cubrir todo para todos ya. En todas las, eh, eh, digamos, en toda la normativa se reconoce que esto debe ser un proceso progresivo y sostenible en la medida en que los países tienen los recursos. El problema es que cuando estos temas llegan a las Cortes, las Cortes interpretan la no cobertura de, estas, de estos medicamentos como renuencia del Estado a, cubrir sus a cumplir sus obligaciones de derecho a la salud. Y las interpretan así precisamente porque no cuentan con evidencia para demostrar de otra demostrar que no es renuencia, ¿sí? Si nosotros llegamos a una corte y le podemos mostrar a una corte que cubrir este medicamento implica 88 mil años de vida o estos 10 medicamentos o, o implica que, que no estamos cubriendo unas brechas en servicios esenciales, eh, la legislación también es muy clara, la legislación internacional también es muy clara de que la prioridad son estos servicios. Entonces, Parte del problema de las cortes cuando toman estas decisiones es que no cuentan con la evidencia que se requiere para entender que esto no es renuncia del Estado a cumplir con su, con su obligación de proteger el derecho a la salud, sino que es un tema de progresividad. No cuentan con la evidencia para poder decir si esto es un tema de progresividad. Muy bien, Cata. Veo que Natalia está con la mano levantada. Natalia, adelante. Sí. Solo agregar a lo que decía Cata, que un mecanismo que también se, está, se empezó el año, el año pasado en Argentina son mesas de concertación. Previo digamos, a que se inicie todo el proceso judicial, digamos, que las partes eh, intervinientes puedan llevar toda, toda la información y se trabaje a partir de, a partir de esa, a partir de esa eh, información ya digamos, mucho, más, eh, mucho más acabada, porque es cierto que los tribunales... Tampoco tienen toda, eh, toda esta visión, que es compleja incluso para los que están dentro de, eh, del, sistema en, eh, del sistema de salud, dentro del sistema judicial. Entonces, creemos que a lo mejor esas mesas de concertación podrían acercar las partes y tener una mirada también poblacional y, digamos, eh, teniendo en cuenta todos estos, esta información que se genera. Eso. Excelente, muchas gracias, Natalia. No sé, si ¿alguien más? Javier. Gracias. Yo, yo, yo quiero decir algo que pues que creo que es muy pragmático. Eh, creo que es muy difícil en nuestros países con eh, la judicialización que tenemos de pensar que los jueces van a, a, a tener la evidencia y van a tomar en cuenta el costo de oportunidad. Yo creo que una solución que puede ser más viable es y también creo que es difícil para nuestros países decir no. Decir no es difícil. Lo que tenemos que incluir en el sistema de priorización es decir no a ese precio. Y el no a ese precio cambia realmente la conversación, porque no es el Estado diciendo no y siendo intransigente diciendo no, pero diciendo el Estado no a ese precio porque esto implica este costo de oportunidad. Y eso es una estrategia de negociación. Y lo segundo es, no a este precio, pero podemos unir volúmenes, podemos hacer compras centralizadas, podemos hacer riesgo compartido, podemos hacer otras cosas. Creo que en, 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 en nuestros países eh, es muy difícil eh, simplemente no dar opciones de, de acceso a algunas tecnologías, sobre todo en patologías donde no hay eh, opciones de tratamiento. Y creo que el otro trabajo es hablar con sociedades de pacientes y sociedades de profesionales de la salud para realmente ser explícitos en lo que estamos comprando con, 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 con ese dinero y qué significa el costo de oportunidad. Muchas gracias, Javier, por este comentario. Y, y de hecho, sí han llegado muchas preguntas eh, eh, más direccionadas hacia este punto de cómo podemos manejar el precio de los medicamentos, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias podríamos utilizar para manejar? Precios en particular, eh, preguntas también relacionadas con enfermedades huérfanas ¿no? y, y, y medicamentos para ellas, efectividad de los fondos nacionales de medicamentos, que también es una estrategia que vemos, eh, estamos viendo creciendo bastante en la región en los últimos años. No sé si tienen algún comentario específico sobre, además de lo que tú acabas de mencionar, eh, Javier, otras estrategias que pueden ser utilizadas para, para, para el tema de precios de medicamentos. Creo que Javier ya, ya, ya lo cubriste todo. Mira, veo aquí también que nos acompaña en esta mañana Pablo Barrera, eh, jefe de la División de Salud del Banco. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Y Pablo tiene una pregunta muy interesante también: que es sobre cómo podemos involucrar a la sociedad en estas discusiones, ¿no? Cómo podemos eh, eh, transmitir ese tipo de mensajes, involucrar, involucrarlos en esta discusión. Me gustaría entonces escuchar un poquito de ustedes también cómo podemos transmitir estos, comunicar, ¿no? Eh, esas difíciles decisiones de cobertura que los gobiernos tienen que hacer eh, 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 junto a la población. Javier, adelante. Eh, yo creo que lo primero es hablar de, de cuánto estamos gastando en salud. Creo que eso para la gente no es clara no es claro el hecho de que estemos gastando como yo decía mil dólares en general en promedio en la región y que países de alto ingreso paguen 3.500, mil 10.000, cuatro mil diez mil mil dólares es una diferencia importantísima y creo que eso es importante cuánto gastamos en salud y si los la población siente que que, pues, que necesitan más dinero y más salud por ese dinero, pues está bien. Es una decisión política aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto que gastamos en salud. Estaremos gastando el 5, el 6%. Podemos gastar 7, 8, 9, 10. Hay espacio para crecer. Pero la situación fiscal no está fácil. O sea, eso no está tan fácil. Crecer en la torta no está fácil, pero creo que hay que hablarlo. Lo segundo, dentro de la misma torta, entendiendo que tenemos ese presupuesto, que el presupuesto es limitado, creo que es importante tener ese acuerdo social sobre... Eh, no podemos pagarlo todo y no podemos pagarlo todo a cualquier precio. Y creo que Catalina decía algo de la progresividad. Creo que poniendo en evidencia las brechas de cobertura, la gente puede entender, sociedades de pacientes, sociedades de médicos, población en general, puede entender que esas brechas de cobertura son esenciales y deben cubrirse. El problema es que las brechas de cobertura ahora son... No, no es tan evidente, son, están escondidas. Y esas brechas de cobertura, incluso yo creo que nosotros todos nos sorprendemos cuando decimos que el 45% de los pacientes con HIV en la región no tienen medicación de antirretrovirales. Poniendo en evidencia las brechas de cobertura, hace que sea más fácil la conversación sobre nuevas tecnologías que están llegando. Y con las nuevas tecnologías que están llegando, creo que la, la, la conversación no es no hay acceso, sino que tiene que ser un acceso en condiciones particulares. Entonces, no es no, sino es sí, pero no así. Creo que ahí diría yo la forma de llegar. Yo agregaría dos aspectos que también me parecen sumamente importantes. Uno es la transparencia y otro es la rendición de cuentas de la asignación de los recursos, porque eso también da la legitimidad para toma de decisiones que son complejas y que hay que comunicarlas, ¿no? En la medida también que nuestros países mejoren la rendición de cuentas y, ma y tengan mayor eh, transparencia en lo que es la asignación de, de recursos, yo creo que eso también va a facilitar eh, los aspectos de comunicación. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Javier. Yo voy, una última pregunta que, que ha llegado bastante es un poco sobre, más en términos metodológicos sobre la selección de los medicamentos que fueron utilizados en los análisis. Eh, más preguntando si, si el precio, solamente el precio, es un, buen, es un buen indicador, una buena manera de seleccionarlos o podríamos considerar otras otras categorías, por así decir, para para seleccionarlos para este tipo de estudios. Catalina, voy a pasar esta, palabra, esta, esta pregunta para vos. Entonces... Eh... Bueno, no, hay, muchos países no tienen una definición de qué es un medicamento de alto costo, ¿no? Entonces, estas definiciones son bastante locales. Lo que nosotros utilizamos, en general, todas son, son medicamentos, digamos, que, que tienen un, costo, una, un alto costo, no el precio del medicamento en sí, sino un alto costo eh, por paciente eh, tratado al año. Y el otro es el impacto presupuestario, o sea, cuáles son los medicamentos que están absorbiendo el mayor, eh, la, la mayor cantidad de recursos. Entonces, estos son dos métodos. No es lo mismo que el precio. Entonces, es interesante en los estudios que hicimos, nosotros encontramos, por ejemplo, que algunos medicamentos que no tienen un precio, eh, digamos, significativamente alto. Eh, resultan con un costo de oportunidad muy grande porque los beneficios clínicos son muy pequeños y porque son entregados a un gran número de personas. Entonces, el precio del medicamento per se no necesariamente es un buen indicador. Hay que tener en cuenta, digamos, impacto presupuestario eh, dentro de los, de los cálculos para elegir el, el medicamento de alto costo. Muchas gracias, Cata, por esta aclaración. Yo creo que vamos llegando al final de la sección. No sé si algunos de nuestros... Panelistas, documentaristas, quisiera hacer cualquier comentario eh, final. Muy bien. Entonces voy pasar a pasar a cerrar la sección. Pues una vez más quisiera agradecer muchísimo a, a la presencia de todos ustedes. Catalina, Natalia, Javier, Dan, Úrsula. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir su conocimiento, experiencia con nosotros. Eh, quisiera antes de cerrar hacer una invitación a todos los participantes. Bueno, y de hecho, agradecer a todos por acompañarnos en esta mañana eh, en esta super discusión. Quisiera invitar, hacer dos invitaciones a ustedes primero para acompañarlos en el webinar que realizaremos el 18 de julio, en el cual vamos a compartir los resultados de los otros dos estudios que nosotros eh, eh, llevamos a cabo sobre este tema de costo de oportunidad de las decisiones en salud. Eh, estos estudios estarán más enfocados en, en temas de costo de oportunidad, de asignar recursos a medicamentos de marca, cuando existen sustitutos genéricos de marca en el mercado. Y también quisiera invitarles a se inscribir en nuestro curso MOOC, este curso que empezamos la, la sección con un vídeo sobre este curso, un curso muy interesante que realizamos sobre eh, la priorización explí explícita y salud, y también políticas eh, farmacéuticas, ¿no? Un curso que nos, nos enseña, que nos da instrumentos justamente para eh, eh, decidir qué financiar en salud y a qué precio. Ahí también abordamos muchos sistemas de estos temas de distintas políticas que están disponibles para eh, 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 regular el precio de los medicamentos, como la negociación conjunta, que había mencionado Javier, la propia regulación de precios, la transparencia y otras estrategias. Eh, yo creo que en el chat de esta sección también podrán ver ahí el link para el curso. Y gracias a todos una vez más por su participación y nos vemos entonces en el webinar del 18 de julio. Muchas gracias.